Hi. Hi. How are you? Hi. Good evening. Hi. Good evening. How are you? Good. Excellent. Hi, Josue. Hi, Janira. Hi, Luis. William. Allison. Gamaliel. Hi. Mari, Silvia, Sofía, William, and Noria. Very good. Betty, Carlos, Blanca, and Josué. Wow, I have many people today. I like that. Very good. All right, so guys, ¿qué estamos estudiando ayer? What did we study yesterday? Objetos comunes. Yes, okay, we were talking about school objects, okay? So we had notebooks. Dáleme otro de los que vimos ayer. Pencil. Pencil, very good. Ajá, what else? Notebook. Notebook. Pens. Pen, ajá, what else? What else did we study yesterday? What other objects? Sharpener, yes. Ajá, what else? All right, what about backpacks? ¿Se acuerdan de la backpack? Or school bag? All right, sacabocado. How do you say sacabocado? Sacabocado. Uh-huh, we saw it yesterday. Hole punch. Hole puncher, yes. Puncher. Hole puncher. Hole puncher. Yes. Hole punch. Good. Yes, okay. Say chelito or liquid paper. Yeah. White out. Excellent. White out. Very good. What else? White out. A ver, we studied engrapadora. Painter's try. How do you say engrapadora, guys? Paper try. No. I. Stapler. Stapler, right. And then we have ruler, markers, all right. Pencil case, reading glasses. We had many, many objects yesterday. Y eso nos llevó al artículo A y el artículo A, ¿se acuerdan? Sí. Que dijimos sí. Ayer que nos habían engañado. Yes. All right, okay, veamos esto entonces. Esta es la primera práctica. A ver. A ver, Luis, number one, you say a house or you say an house? A house. A house, very good. Noria, you say a ice cream or an ice cream? An ice cream. Excellent. Mari, you say an owl or a owl? An owl. Excellent. Josue Hernandez, you say a rose or an rose? Rose. Josue? I guess he's not there. All right, Gamaliel, you say a rose or an rose? Gamaliel is not there. A ver, Enrique, León. Ajá, Gamaliel. A rose or a rose? An rose. Puro. Are you sure? A rose. A rose. Yes, very good. Enrique, are you there? All right, Enrique, you say a watch or an watch? An watch. Excuse me? An watch. A watch, with A. A watch. A watch, sí, suena como W o como E, actually, watch. A watch. All right, okay. Rutilio, you say an eye or a eye? An eye. Rutilio? An eyes. Excellent. Angel Pineda, you say a hamburger or an hamburger? A hamburger. Excuse me? Hamburger. A hamburger, very good. Excellent. Silvia, you say an island or you say a island? An island. You say an island? A island.
An island. Excellent. La pronunciación no es island, es island. Island. Uh-huh, very good. Island. Yes, island. Island. All right, veamos. Island. Oscar, you say hour or an hour? An hour. Excellent. An hour. Betty Vasquez, you say an actor or a actor? Betty? A ver, William Rosales, you say a actor or an actor? No, está. A ver, ajá. An actor. Excuse me? An actor. An actor, very good. All right, very nice. Allison, you say a ugly man or an ugly man? Ugly man. Ugly man. An ugly man. Good. All right, let's see. Let's continue here. Blanca, you say a pretty woman or an pretty woman? A pretty woman. Excellent. Very good. Carlos Cabrera, you say a university or an university? An university. Are you sure? A university or an university? ¿Cómo suena university? Vowel. Seguro. You? University? University. An university. An university. A university. University. Suena como J. University. University. Yeah? University. University. All right. Very good. Yes. Okay. Very good. Vamos a hacer una práctica más, solo déjeme aquí. Ok. Hold on. Como se me confía. All right. Por eso es importante saber cómo se pronuncian, ¿verdad? Para poder determinar si es a o an. All right, let's continue here. I'm going to share this here. Jesus. All right. Vamos a ver, ¿a quién no le he preguntado? A ver, Betty Vasquez, number one, a boy or an boy? Betty, a boy or an boy? Betty, no me escucha. I guess not. William Rosales, a boy or a boy? No está. Mari? Uy, bien difícil. A ver, there you go. Ajá. A boy. Very good. A boy. Thank you, Mari. Very good. William, you say an orange or a orange? A orange. A orange. Yes. You don't say an orange. ¿Cómo le suena? ¿Como vocal o como consonante? Like a vowel. An orange. All right. Katia, can you do the other one, Katia, please? You say a girl or an girl? A girl. A girl, very good. All right, let's see, Josue, ¿ya está por ahí? Sí. Excellent, you say a elephant or an elephant? An elephant. Excellent, very good. All right, Blanca Gomez, a apple or an apple? An apple. Excellent. Gamaliel, a table or an table? A table. Excellent. Very nice. Así tienen que sonar de seguros. Very good. Let's see. Luis, a fly or unfly? Luisito, ¿tiene apagado su micrófono? Unfly. Con un. Unfly. ¿Cómo suena fly? Fly. Fly como F, ¿cierto? Fly. Fly, entonces es a or an. I'm fly. Sería a fly. A fly. Que suena como F. Ajá, I'm fly. A fly. Fly. Uh-huh. Ajá. A ver, Yanira,
a ant or an ant? Fly. No le escucho, Yanni. Ant. Y ahorita sí. Excellent. An ant. Very good. All right. Sofía, a butterfly or an butterfly? Sofía García. Sofía, ¿no está por ahí? Hola. Hola, ¿sí? Sofi. Decimos a butterfly or an butterfly. ¿Segura? An butterfly. ¿Con N o sin N? Creo que sí. Sin N, ¿verdad? Porque suena como sin N. Butterfly. A butterfly. Very good. Oscar butterfly. Hernández. An eagle or a eagle? An eagle. Esto hay que repasar. An eagle. An eagle, very good. A ver, Noria, a octopus or an octopus? An octopus. Excellent, very good, nice, thank you. All right, Carlos Cabrera, a tree or an tree? Tree. Carlos Cabrera, ¿no está por ahí? No, I guess not. Carlos, a tree or an tree? A tree. Excellent. Katia, next one. A egg or an egg? Katia? I guess not. Blanca, a egg or an egg? An egg. An egg. All right. Very good. Umbrella or an umbrella? Umbrella. Rutilio, umbrella or umbrella? Umbrella. An umbrella. Okay, very good. Umbrella. All right. A ver, Ángel, ¿me entiende este tema del artículo a or an, Ángel? Sí, yes. Yes, you understand? Yes. Excellent. All right. Silvia, you understand the topic, Silvia? Yes. Yes. Artículo A es para cuando la palabra suena como consonante. Suena. Y el N es para cuando suena como vocal. Exacto. Sí. Cuando su siguiente palabra suena. Si su siguiente palabra suena como consonante es A. Si su siguiente palabra suena como vocal, es an. ¿Ya? Aquí la clave es saber pronunciar, porque si no sabemos qué es o cómo se pronuncia, it's going to be a problem. ¿Yes? All right? Okay, very good. Yeah, I know. Okay. All right. So we're going to stop with this right now. Vamos a continuar. Hoy nos toca ver yes, no questions with B. Okay, so are we ready? Ready. Excellent. Hold on here. All right. Okay, so we have yes, no questions with B. A ver, recordemos el verbo be. Enrique está por ahí. Enrique, are you there? Sí, yes. All right, Enrique, regáleme o cuénteme qué es el verbo be. ¿Cuáles son sus tres formas que se convierte el verbo be? Afirmativo, afirmativo. La pregunta. Ajá, ok, pero ¿cómo es el verbo be? Es más afirmativo, interrogativo. Bueno, yo sé del ser o en qué forma. Cero estar, ajá. ¿Y cómo lo? ¿Cuál es el verbo be? ¿Me entiende? Sí, hay tres formas del verbo be, ajá. Para conjugarlo, ¿en qué se convierte? Yes. Cuando yo digo hay. Como un. Cuando yo le digo I, ¿con qué lo conjugo? Con am. Very good. Cuando yo le digo he, she, it. Por eso.
Is, all right. When I say you, we, they? Are. Okay. Entonces acordémonos de eso, ¿verdad? I am, is, is, it is. El verbo be se convierte en tres formas. En am, en is y en are porque lo conjugamos, ¿cierto? Am, is y are. Am, is and are. All right. Ahora. Yes. Lo que vamos a ver ahora es hacer preguntas usando el verbo be, pero son preguntas de yes or no. Cuando yo le digo preguntas de yes o no, es que su respuesta se limita a sí o a no. Yo le digo, por ejemplo, Luis, are you Luis? Luis. Yeah. ¿Qué me va a decir Luis? Yo le digo, are you Luis? Yes. Yes, ¿qué? I am. Yes, I am. Very good. Okay. Yo le digo, Mari, are you happy? Yes, I'm happy. Yes, I am, or yes, I am happy. Very good. Yes. If I say, if I say Carlos Cabrera, Carlos, are you a teacher? No, I'm not. Excellent, very good. A ver, Noria, are you yes, I'm not. Are you from Puerto Rico? No, no, no. Not. Are you from Puerto Rico, Noria? No, I know. No, I am not. No, not. All right, very good. No, I'm not Puerto Rico. Yes, very no, good. No, I'm not from. All right, yes, no, I am not. Estamos muy bien con respuestas cortas. A ver, no. Lisette, tenía día de no verla. No, Lisette. I'm not. No, I'm not. Not. I am. All right, not. A ver. Okay. Are you married? No, I am not. Okay, all right, very good. Oscar, ¿me escucha Oscar también? Oscar yes. Hernandez, are you married? No, I am not. Excellent. Okay, entonces las yes no questions with be, obviamente se limita a yes o no en su respuesta. Y son respuestas cortas por lo general. Veamos aquí. Decimos, are you my student? Usted me va a contestar, yes, I am. O me puede contestar, yes, I am your student. Yes, I am is short answer. Yes, I am your student is long answer. ¿Ok? Ahora, lo que no puede hacer es esta que está aquí. Yes, am. Ese no se vale. Ya no inventemos más respuestas cortas. Ya está la respuesta corta hecha. Ya no hay que inventar otra. ¿Ok? Yes. Yes, pues la otra sí la puede hacer cuando usted dice, yes, I'm your student. Y contrae el I con el am y nos queda, yes, I'm your student. Esas serían como las formas para contestar en afirmativo. Yes, I am your student, or yes, I'm your student. Yes? Más corta de esta que está aquí arriba, como primera no puede haber. Entonces, esta que está aquí, que está contractada, esa no existe. ¿Ok? Por eso tiene la X ahí. Esa no, no se vale. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Yes. 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 Ok, let's continue. Number yes. Two. Are you angry? Así, molesto. Are you angry? Y usted me dice, no, I am not. No, I'm not, sorry. That's short answer. Or no, I am not angry. That's long answer. Y la otra que la contrae dice, no, I'm not angry. La que no me puede, la que no me puede contestar nada más es no, porque entonces sí está enojado. Right? Yo le digo, are you angry? No. Ups, ya no le pregunto, mejor. Yes? All right? Entonces el no ya, no ya no se vale, ya no es educado. Le digo, are you angry? Se me dice, no, I'm not. Y hasta ahí llega, ahí está bien. ¿Ok? O me dice, no, I'm not angry. Or no, I am not angry. Cualquiera de estas es válida. ¿Ok? La que no es válida es solo que me diga no o yes. ¿Ok? Sería ético. Ya, se ve como raro. Así mejor ya ni le pregunto.
All right. Cae okay. Malo, ¿sí? Ya, así como, ups, pues está enojado, de verdad. Ok, ¿eh? A ver, vamos con esta. Is this your wallet? ¿Se acuerda que era wallet? Ayer lo vimos. Billetera. Excellent. Is this your wallet? Y usted me dice, yes, it is. Yes, it is my wallet. All right. No, it is not. O no, it's not. Vea la contracción ahí entre it is, que se vuelve it's. All right. O no, it isn't. Ahí contraemos el is con el not. Y la pronunciación es un poquito diferente. No, it isn't. Y la más larga, y también es válida, no, it isn't my wallet. ¿Ok? Wait, only a second. Yes, that's okay. Please. Todas estas respuestas son correctas. Sí, así es. De hecho, falta una y se la voy a poner aquí, espérenme. I'm going to write it right now. No, it's not my wallet. Todas esas son válidas. Si se fijan, las primeras dos son affirmative. Yes, it is. Short answer. Yes, it is my wallet. Long answer in positive. Is this your wallet? No, it is not. No, it's not. Not, no, it isn't. Y obviamente todas llevan punto aquí. All right, the period. We're going to add it right now. All right. Or no, it isn't my wallet. Or no, it's not my wallet. Todas esas son válidas. Okay? Okay. Ahora, si se fija en ninguna, dice yes. Is this your wallet? Yes. Mm-mm. Tampoco dice, is this your wallet? No. Esas las omitimos, esas no vamos a contestar así. ¿Ok? Excellent. ¿Qué estamos diciendo cuando yo le digo, is this your wallet? Y usted me dice, yes, it is. Simple y sencillamente me está diciendo sí. Lo que pasa es que esa es la forma con la que se responde sí en inglés. Yes, it is. ¿Ok? Aunque nos parezca larga, pero es la corta para ellos. ¿Ok? Yes, it is. Ok. A ver, solo quiero ver una cosa aquí antes de. Ok. A ver. Vamos a ver. ¿Tienen objetos por ahí a la mano? Como ayer. Yes. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Yes. A ver. Alexito va manejando, yes. Alex. Hola. Va manejando. Are you driving? No. Ah, ok, de repente. Ah, ok, yo dije, Dios mío, no haga eso, me da susto. No. All right, very good. Ok, vamos a hacer lo siguiente, siempre usando el yes, no questions. Vamos a, piense, agarre nada más dos o tres objetos de por ahí, ahorita solo singular, no me meta plural. Me va a hacer tres preguntas usando is this your, similar a esa que estamos acá. Your wallet, ok. Si tiene una mochila, dígale a su compañero, is this your backpack? Y juntos y juntas, quiero que me hagan todas las opciones que hay, porque si no lo practicamos, se nos olvida. Yes, it is my backpack. No, it is not. No, it's not. No, it isn't. No, it is in my backpack. No, it's not my backpack. Ok, tres así. Ok, you understand? Ahorita solo singular. Yo hago tres y Noria hace otras tres. Y bueno, vamos ayudando para terminar todas estas opciones, ¿ok? Tiene que haber affirmative y negative, ajá. Cada vez que vaya a una respuesta hay que volver a preguntar, o sea, las dos, siete veces hay que hacer la pregunta. No, solo una vez. Y luego lo que sí quiero es que me conteste las siete formas. Pero la pregunta es solo una vez. ¿Cuántos objetos eran? Tres, just three. Three. Pero todas singular, ¿ok? Vamos, entonces.
right, guys, let's start clicking your invitations. Sofía, Enrique, and Carlos. Carlos Cabrera and Sofía. Hola, Sofía. Not my watch. Borrador. Sería eraser. Eraser. It is your eraser. Is this, Gamaliel? Is this. Excellent. Very good. Yes, it is my. No, it is not. No, it's not. Very no. Good. My wallet. Okay. No, it's not wallet. No, it isn't not my wallet. Betty, okay. Si dice it isn't not.
ya no, ¿verdad? Porque it isn't. It isn't my wallet o it is not my wallet. Pero no puede tener las dos en una misma, una contracción más el not otra vez. ¿Me entendió? Ok. Entonces sería, no, it is not my wallet, por decir, o no, it isn't my wallet. Okay. Or no, it's not my wallet. ¿Ya? Yeah. Ok. All right. Okay. Did you finish, Alex and Betty? No, me falta una. This is your bag. Is this your bag? Excellent. Is this, Alex? Very good. A question, right, Alex? Is this? Is this your bag? Excellent. Very good. Yes. Nice. Yes. Is this my book? Lo negativo, creo que le faltó. Not my book. Notebook. Notebook. Mm-hmm. Ese is not, no sé cómo se pronuncia. Hi, Ángel. Hi, Enrique. Hi. ¿Cuál le cuesta pronunciar? La contracción de is not. ¿Así? No, it's not. O no, it isn't. No, it isn't. It isn't. Ajá, it isn't. Or no, it's not. La tercera, la cuarta respuesta sería no, it is not. No, it is not. Ajá. Esa no va a contractar de ninguna forma, ¿verdad? No, it is not. La que va contractada es la cuarta forma que dice no, it, el apóstrofe, la S y no. Ajá, sería, no. It's not. It's not. No, it's not. Okay, exactly. Yeah. It's not. Ajá. It is or is not? A ver. It. No, it's not. Sí, no, it's not. Y la a siguiente, ver. Como me dijo. Espérame, ahorita busco una para ponérsela ahí que la puedan ver bien. Espérame. Ok. A ver. ¿Puede ver? Sí. Ok, esta que está aquí, la tercera, no está contractada de ninguna forma. Tenemos uh-huh. el no, el it, el is y el not separado. Uh-huh. En la cuarta decimos no, it's not. It's not. Ok. Ajá. Y en la dos, cuatro, en la quinta decimos no, it isn't. 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 Ajá. No, it isn't. Exactamente. La sexta forma es no, it isn't my wallet. Excellent. Ajá. Y la sexta forma, no, it is, no, perdón. No, it's not my wallet. Sí, it's not my wallet. Very good. No, it's not my wallet. Uh-huh. La otra dijo, is isn't, ¿o cómo? Isn't. Isn't. Ajá, okay. Muy bien, Enrique, very good. Isn't. No, isn't. Ok. Uh-huh. Es como, a ver, se lo voy a, quiero ver, permítame. Se lo voy a poner aquí, como se leería, digamos. Ok. No, el no queda igual, ¿verdad? It. Is, uy. Isn't, como que se fue, como que se leyera así. De enviar. Uh-huh. Isn't. Ajá. ¿Verdad? De isn't. Uh-huh. Ajá. Mientras que esta, que está arriba, nos quedaría no. Ups, no. Not. ¿Ya? Yes. Una pregunta. Sí. Es relacionada a que esta mañana probablemente no pueda conectarme a clases. Ok. Cuestiones de trabajo. Ok. Si pudiera, pues. Para claro. Eso, ¿no? Uh-huh. No, pero no hay problema, Ángel. De todas maneras, la clase se graba. Igual usted la puede buscar pasado mañana en la mañana, ¿verdad? Okay. Porque siempre la subo como es entre 7 y 8 de la mañana la subo.
¿verdad? Para que usted la pueda ver ahí, pero no hay ningún problema, no se preocupe. All right, very good. Okay, ¿terminaron okay. entonces? Sí, yes. Excelente. Hoy vamos con los plurales. Vamos a regresar ahorita al grupo y vamos a ver los plurales. Esto era okay. singular, ¿verdad? Okay, thanks. All right, thank you. Regresamos entonces. All right, ready, guys? Let's continue. Okay, now we're going to talk about the plural form, okay? Ahorita estamos, hemos estado viendo el singular cuando decimos no, it is. No, it's not, no, it isn't, okay? Ahora tenemos esta que está aquí. A ver, yo le voy a poner aquí. Oops. Okay, aquí está la pregunta. Are, mire la pregunta y es plural. Are these your color pencils? Okay. Y usted me dice, yes, they are. Yes, they are my color pencils. Okay. No, they are not. No, they aren't. No, they're not. Oh, no, they are not my color pencils. No, they aren't. No, they aren't my color pencils. A ver. A ver, ¿podemos ver ahí? Guys, can we see? ¿Podemos ver? Yes. Yes. Okay, very good. Okay. Si se fija, ahora estamos en plurales. Okay. Cuando usted hace la pregunta, are these your color pencils? Or are these your backpacks, or are these your computers? So you say, yes, they are. Short answer. Long answer, yes, they are my pencils, or yes, they are my computers. Okay? Solo que hay una tele por ahí bien fuerte, compañerito. No sé de quién es. Ese es por su casita, el micrófono. Excelente. Okay. No, they are not. Okay? Eso sería en negativo, en corta. Short answer, no, they aren't. No, they're not. Obviamente todos llevan punto final aquí. Y póngaselo porque si no en la plataforma no se lo va a agarrar. No, they are not my color pencils. Or no, they aren't my color pencils. Or my pencil. My pencil case. No, they aren't my color pencils. Yes? Yes. Okay. Entonces, así se contestaría y todas son válidas, ¿ok? Whatever you want to answer. Generalmente contestamos en la forma corta. Yes, they are, no, they are. ¿Ok? Pero como estamos aprendiéndolo ahorita, por eso estamos hablando corta y larga, ¿ok? ¿Yes? A ver, van a trabajar con esta aquí. Yo les voy a dar esta y ustedes van a regresar a los grupos. Y vamos a, van a contestar esta juntos y luego igual. Oscar pregunta tres cosas en plural y Lizeth le pregunta tres cosas en plural llenando todas las respuestas posibles. Tómenle foto a esa o cópienla como usted quiera. Are these your glasses? Esa es con la primera que van a trabajar con, en su equipo, ¿ok? Are these your glasses? Se va a poner yes, they are my glasses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ready? Yes. Yeah? Okay, lo voy a mandar a su grupo otra vez. Hi, Oscar. Okay. Hi. Nice to see you. Nice to see you too. Hi. Nice, very good. All right, únase a sus grupos. Escoja otros tres objetos y haga la misma práctica, pero en plurales. No me aparece.
¿No le aparece, Oscar? No. Qué extraño, ¿por qué? Y a Gamaliel tampoco. Uh-huh. ¿Gamaliel está ahí? Gamaliel. ¿Con él estuvo trabajando la actividad pasada? Sí. Gamaliel, are you there? ¿Qué se nos hizo? Ya se desconectó. Ya no aparecería. A ver, lo voy a ubicar en otro grupo entonces. Adiós. Okay. Él sí se logró ir. Espérenme. ¿Qué se me hizo? No, a ver si se desconectó. A ver, lo voy a ubicar en otro grupo a usted. A ver. Ok. Mire si ahora le sale la invitación, Oscar. Yes. Okay. Yes. Okay, very good. They are. Te digo, no es they are, no, es they are. They are. Ajá, no, no, ahí estás diciendo dos palabras, they are. No, no es they are, es there. There. Excellent, Luis, hoy sí le salió. Ajá. Very good, Rutilio, you're a good teacher. Just continue.
El otro sería, no, they are not my glasses. Ah. No, my glasses. No, they are not, not my, are not glass. My glasses. Glasses. Y la última sería, no, they... Ah, es cierto que como... Ajá. Vaya. Yes, they are. Yes, they are my books. No, they are not. They aren't. No, they are not. No, they are not my. And now, now, me. Very good, very good. Very nice, bravo. Thanks. I know, he's very good. Thank you. Mi turno. ¿Qué objetos podrían ser? Podría ser lápices o computadoras. ¿Hola? O tijeras. ¿Se pueden utilizar esos? Pencils. Sí, claro. Sí, porque son varios. Ok. Ya. Yeah. Ok. Pencils. Uh-huh. Ok. ¿Are these your pencils? One. Yes, they are. Excellent. Two. Yes, they are. Yes, they are my powers. No, they are not. No, they aren't. No, they are not. No, they are not my powers. No, they aren't my power. Okay. Very good, Silvia. Thank you. No puedo entrar a la reunión. Vaya. Me va a preguntar otra. No. Ah, es que no la veía. está oscura su cámara. Quiero ver, permítame, si ha ido algo más. Pasando la visita esa. Puede ser lápices o lapiceros o cuadernos. Ya nos preguntamos. Ah, okay, okay. Eso ya nos preguntamos. Ah, okay, very good.
Betty, ¿me escucha? Hola, Betty. Hola, Betty. All right, were you guys able to finish? Yes. All right, very good. Yes. Okay. Yes. Okay, very good, guys. Let me see, just let me check something here. Okay, so tomorrow we're going to review a little bit about this, okay? We're gonna talk about, ¿se recuerdan de los possessive adjectives? His, her. ¿Se acuerdan de eso ya? Ok. Mañana, nomás entremos a la clase, vamos a hablar un poquito mezclando lo que vimos ahora de is this. En lugar de decir is this your pencil, voy a decir is this her pencil. Y se va a decir yes it is o no it is not her pencil o no it is not his pencil. Vamos a usar his y her para terminar el tema y luego vamos a empezar con otro tema que son las prepositions of place, in, on, in front of, behind, under, all right, que siempre está dentro de la sección 2. Eso mañana para que el jueves empecemos ya la sección 3, ok, así que deberían de ir ahorita a la plataforma, si ya van adelantados mejor, pero por lo menos, bueno, ya tienen que ir en la sección 2 ahorita, ¿verdad? No vaya más atrasado de eso, si no son números rojos. Y eso no se puede. Yes. All right, very good. Ok, entonces mañana igual, siempre trate de conectarse. Vamos a ver prepositions of place. Y vamos a terminar este tema de ahora con los possessive adjectives de his y her. All right? Okay. And short answers. Como siempre, short answers in positive and negative. All right, guys. So I'll let you go now. Thank you very much. Good night. Tomorrow. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Rest. Good night. Bye. 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 See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night.